pesada, en algunos lugares hay casi unas 10 pulgadas de nieve. Hemos encontrado muchos rastros viejos de los chaques, pero no parece que no hay huellas sólidas ni nada mayor que se pueda decir. Entonces voy a revisar estas piedras aquí y empezar a caminar para atrás donde vi unos rastros de excremento fresco. Aquí Sol ha descifrado una de las mejores muestras que he tenido el placer de vivir. Se las dejo de principio a fin sin editar. Desafortunadamente, la cámara no grabó nada de audio por gran parte del día, así que disfruten un poco de música sin derecho de autor. Para cuando me doy cuenta de que iba a ser un lance bastante peligroso, arrepentirme no era una opción. Regresar por estas piedras que he venido bajando era prácticamente imposible. Así que, cometido ya la muestra de la perra, he logrado un lance a duras penas, más atento de no resbalarme y rodar montaña abajo que de precisar el tiro.
Yeah. Get a girl, Denver. Acabo de matar a otro que no lo puedo grabar. Casi la misma situación, hablando con Rafa. Háblale a la radio a ver si la encuentro, que la dejé caer. Y maté ese. Fue uno solo que voló, tuve que dejar caer la radio y tirarle. ¿Dónde voló? Para allá abajo, para ahí, mira, para ahí para la derecha, ahí solo debe tener. Sol, here. Sol, now, here. Ese cayó lejos y la perra está cansada, no quiere ni traerlo. Tiene que haber uno más regado por aquí. A lo mejor estoy equivocado, pero tiene que haber uno más porque volaron 10 para acá. Good girl, hold, here. Good girl, here. Here. That's a good girl, Jolie. That's my good girl. Oh my goodness, qué buen. ¡Qué buen cobro! Bueno, era para que tuviera 5, pero tengo 4. Good girl, Sol. That's a good girl, Sol. Good here. Good girl. Whoa. Whoa. Who? Sol estaba para allá arriba. Get the bird. Get the bird. Y cayó, me ha dado rey. Ok, mami. Good girl.
Good girl, Sophie. Good girl, mami. Good girl. Good girl, mami, te la ganaste. Bueno, aquí tenemos otro. Ya vamos levantando la coima. Ahí vamos levantando la cuenta. Estamos en racha, ¿eh? Sí, no, racha no. Racha no, que tú eres muy bueno en eso y tenemos dos perros muy buenos. Y tu perro hace un trabajo excelente y hemos aprendido el rastro a convivir con este animal. Y ahora ya tenemos el apoyito de Sofi. Cuidado. Para que eso. Ya la refrescamos. No, no, y la mierda la vamos refrescando. Empezó seco y terminó verde. Dios santo, Dios mío. Santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase Señor su voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Levántalo, que lo voy a picar a medio. Ahí ahora qué. A comer, ¿no? Y ahí no para la casa, para la casa. Y mañana va a ir a cazar. No, no, no voy a ningún lado. Yo estoy fusilado, ¿eh? Maybe. Tú estás loco. Aquí yo aquí no vengo más. Sí, rey, está bien. Cuando yo venga contigo, venga yendo en elegido. Hago lo que tú digas. Pero mientras me dejas a mí allá, yo te regalo la troca y el chivito. Tienes toda la razón. Claro que la han cazado. No, no. Este pájaro lo está cazando un extraterrestre. Un extraterrestre. La troca está allá, sobrevivimos. La verdad es que no pensé que iba a ser posible volver.